Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran escritor y columnista purgado de La Razón, Alfonso Usía. ¿Qué tal te encuentras, Alfonso? Pues bien, bien, hay días, esto es un diente de sierra, pero hay días que uno está más optimista, otro menos optimista. Bueno, yo creo que estoy hoy en un día un poco de nieblas, como el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué has No, leído? no, ¿Qué has no, visto? no, eso ¿Estás no, deprimido? eso yo creo que, es que yo creo que el tiempo, la temperatura, todo interviene en el estado de ánimos. Pero en fin, he También. intentado escribir una columna que pueda ser aleccionadora e incluso para algunos divertida. Leí, de hecho, el otro día que el ABC había descartado su fichaje en un confidencial. No sé si tienes, había alguna noticia. No, no, ¿Te has no, no, preocupado? no he tenido ninguna noticia Porque de... renunciar el ABC a una pluma como usted, pues Bueno, eso, los pero... tiempos corren malos. Sí, los tiempos son malísimos y la bueno, ya las empresas lo están pasando mal y luego yo creo pues que en ABC pues están intentando darle un giro que puede ser una equivocación porque un periódico de 120 años es muy difícil cambiar el ritmo, ¿no? Pero en fin. Es una empresa privada y tienen todo el derecho a considerar si es conveniente o no que yo esté con ellos. ¿Ese giro hacia dónde lo quieren dar en ABC? Hombre, pues no sé, yo este año quitando el Arturo Pérez Reverte, que es indiscutible, y pues me han extrañado muchísimo los premios ABC, es decir, que Maruja Torres haya ganado en Luca de Tena cuando Maruja Torres escribió en El País que los 10 millones de votos que tuvo, creo que fue Aznar, eran los votos de hijos de puta, pues a mí me parece que no encaja demasiado, porque yo creo que todos los lectores, la mayoría de los lectores de ABC en aquellos tiempos, pues votaban al Partido Popular. Pues nada, perfecto, ¿qué nos has preparado hoy? Hoy hablo de una fiesta que siempre me ha sorprendido, de una celebración masoquista, que es la diada, Cuando quiera que se usted. acerca ya. Pues empiezo, Javier. La diada es la fiesta del enfado. Grupos de gente se aglomeran para gritar e insultar a otros grupos de gentes que a título individual o representando instituciones depositan su ofrenda floral a los pies del monumento de un españolazo monárquico partidario del archiduque Carlos, Rafael Casanova, jurista prestigioso y cabeza de la resistencia de Barcelona en la guerra de sucesión ante las tropas de Felipe V, el primer rey Borbón. La manipulación se ha inventado un Casanova separatista, cuando jamás lo fue. Hubo partidarios de Felipe V y del archiduque en todas las regiones de España. Ganó el rey Borbón, impulsor, creador y fundador posteriormente de los mozos de escuadra. Perdió el archiduque y Casanova, que jamás sintió porque no existía el paleto pálpito catalanista, fue perdonado por sus adversarios y retomó libremente el ejercicio de su profesión hasta su muerte en 1743. Es, por lo tanto, la diada una fiesta que conmemora la derrota de una monarquía y la victoria de otra, pero ni nacionalismo ni pamplinas. Por eso es una fiesta rara, cabreada, absurda, melancólica, hipocondríaca y masoquista, la que se celebra desde el enfado en el ensanche barcelonés, en la ronda de San Pedro, ante el monumento creado en 1888 por Rossend Nobes, Josep Llimona y Alexander Soler. El ejército y la armada de Felipe V terminaron en Barcelona con la ilusión del archiduque.
Sus tropas terrestres fueron comandadas por el duque de Berwick, emparentado con el duque de Alba, y mandaba uno de los buques Blas de Lezo, ya tuerto y cojo, y que dejó en las aguas inmediatas a Barcelona un brazo. Más tarde, sin un ojo, sin una pierna y sin un brazo, el gran patriota español, el gran marino, el vasco indomable, triunfó en Cartagena de Indias contra una poderosísima escuadra británica al mando del almirante Vernon, al que le dio, como dicen los franceses cultos, par le cul. En esta edición, los manipuladores de la historia y sus hechos y motivos van a celebrar dos catástrofes: la derrota de las huestes del archiduque y el 2-8 ante el Bayern de Múnich, cuyo desenlace ha precipitado el deseo de Messi de marcharse del Barcelona. Messi se ha hecho millonario en el club barcelonés, pero también le ha dado al Barcelona infinidad de triunfos y de títulos. Messi, que lleva 20 años en Barcelona, no sabe ni patata de catalán y siempre se ha mostrado esquivo al separatismo, los lacitos y demás gansadas. Sabe que en Cataluña y Barcelona hay muchos que no comparten los inventos melancólicos y que en el resto de España y el mundo tiene mucho más seguidores que en la cerrada aldea catalana. Y se va. Felipe V ganó la guerra de sucesión monárquica y el Bayern, símbolo de Baviera, le ha ganado al Barcelona con estrépito. Diada muy complicada. Casanova al margen, en su bronce del ensanche, preguntándose si es normal tanto odio, tanto histerismo, tanta trifulca y tanto enfado de los tontainas. Y Messi enviando un burofax y anunciando que sí, que gracias, que muchas gracias, pero que se va y que traslada su sociedad de inversiones a otra nación europea porque no se fía de la situación económica y social de Cataluña. Grandiosa diada. Todos cabreadísimos, como la tradición obliga, pero más que nunca en la presente edición. Se habla de fichar a Isco y a Morata. Diada feliz. Muy interesante lo que cuenta, la verdad que... No, es que claro, la gente desconoce eso, la gente se creía que... La gente se ha creído porque lo han explicado así, que la guerra... Primero, la guerra de sucesión le cambiaron la U por la E... Y le han llamado mucho la guerra de secesión cuando no existía eso. Fue una guerra puramente monárquica. Y luego, pues, Rafael Casanovas, ya lo han confirmado sus descendientes recientemente, nunca fue separatista catalán, nunca sintió el catalanismo y se consideraba un español rotundo. Y bueno, y fue derrotado, pero... jamás perseguido, se le permitió reabrir su bufete, que en aquella época era bufete, no despacho de abogados, y estuvo ejerciendo con brillante su profesión hasta 1744, cuando falleció. Así es, y Messi, que parece que uno de los factores que más le influyó en su decisión de abandonar el Barça es el independentismo, ese ambiente que a él no le gusta y que muchas marcas huyen, ¿no? El Barcelona por eso. Hombre, es que el Barcelona sin Messi, hay incluso cláusulas contractuales en las giras, tal que si no juega Messi, pues él se paga un 15, un 20% menos, el merchandising. Es que claro, no se puede hablar del Barcelona en el Camp Nou, como no se puede hablar del Madrid solo en el Bernabéu. Son dos clubes que tienen millones de seguidores en todo el mundo, y esos y una gran parte de los seguidores, de los millones de seguidores del Barcelona, son seguidores de Messi, no del Barcelona, y ahora cambiarán, y todo eso va a repercutir, y es un club que está arruinado. Así es. ¿Qué le ha parecido el movimiento de Pablo Casado, que parece ser que apoyaría los presupuestos siempre y cuando Podemos salga del gobierno? Hombre, pues me parece por lo menos es un movimiento político totalmente estimable y lógico y coherente.
vamos a ver, pero como aquí no tenemos, es que aquí no manda el presidente, aquí manda Soros, y si Soros le obliga a Sánchez a mantener al ultracomunismo de Podemos en el gobierno, pues Sánchez tendrá que obedecer. Sánchez, en el fondo, desde hace muchos años es un empleado del demoníaco húngaro. Ha visto, por cierto, por allí, por el norte, al ministro Castells, a este ministro de universidades desaparecido, No, que fuera un bastón y asesores también. no. El otro día había un gordo con el pelo blanco en la playa, y todo el mundo se acercó para ver si era Castells, y no, no, era un señor de Santoña. Bueno, está bien. Pues nada, le dejo, y Alfonso, sí, nos vemos el domingo, y a mí, levante ese ánimo, que queda una. Todavía una batalla dura la que viene a partir de otoño, pero creo Sí, que viene dura, viene dura. Bueno, las un circunstancias lo abrazo muy van a fuerte, poner Javier. Un muy abrazo. complicada al gobierno. Un abrazo fuerte. Más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque. Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? Y en aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible.
Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!